de verdad, muchísimas gracias por estarnos acompañando siempre en este espacio que es tu espacio. De GESTV, te ve aprendiendo. Yo soy Ricardo Martínez y estoy ahora supliendo a nuestra querida maestra Sara Guzmán Corral, que tuvo una situación allá en su escuela, tiene una asignación especial y es por eso que hoy nos encuentra con nosotros. Pero de verdad lo vamos a hacer con el gusto de siempre en este programa que se llama Formación en Acción. Y recuerden que en el programa pasado estuvimos con una de las maestras más consentidas de su plantel, presentándonos algunos trabajos manuales. Ustedes recordarán, ya por eso les estoy mostrando esto. También les voy a mostrar estas otras flores y ya con esto sabrán a qué me estoy refiriendo. Maestra, ¿cómo está? Vamos a darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo muchas le va? Gracias, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que está, con nosotros nuevamente. ¿Verdad? Muy amable. Y al contrario, nosotros somos los agradecidos que esté por acá. No, muchas gracias por invitarme otra vez. Maestra, en el programa pasado nos quedamos todavía con muchas dudas. Sí, ¿verdad? Nos quedamos todavía con algunas ideas que teníamos, por supuesto, uh-huh. Usted, de platicarnos un poco más. Sabe que desafortunadamente el tiempo es muy corto. Es muy corto, pero ahora vamos a continuar entonces con lo que se quedó en el programa pasado. Uh-huh. Sí, platíquenos, bueno, ahora, para hacer un breve recordatorio de cómo se llaman los materiales que usted está uh-huh. utilizando. ¿Y qué es lo que vamos a mostrar en este programa? Bueno, ahorita vamos a hacer un tocado de novia y vamos a armar una flor. Entonces, bueno, estos son troqueles, se llaman troqueles, como prensitas, que nos van a ayudar a que el petalito nos quede grabado y lo podamos utilizar y hacer maravillas, ¿sí? Entonces, el molde se calienta en una parrilla eléctrica. Y la tela, pues bueno, se le da un tratamiento especial a la tela para que no se nos deshile y se nos forme muy bien. Entonces, ya caliente el troquel, pues bueno, metemos nuestra tela y nos sale ya nuestro petalito formado. Recapitulemos un poco, maestra. El troquel lo podemos comprar, es de fácil acceso. Sí, sí, sí. Donde los pueden conseguir es en Venustiano Carranza 71, local 11. Ahí está todo el muestrario. Aquí en el centro. ¿Y la tela debe ser una tela especial? Cualquier tipo de tela. O sea, como la de su blusa, claro, como la de mi claro, camisa. Claro, claro. Excelente. Ahora, me dice, nos comenta también acerca de que esto se va a calentar en una parrilla eléctrica. Así es. Tal cual se va a poner así. Así, directo, en alto fuego. Hasta que esté en rojo. Está en rojo, simplemente ya ver la resistencia en rojo, colocarlo y ir calándolo hasta que lo sientamos como tipo una planchita, ¿no? Que tiene una temperatura ya buena, no dejarlo tanto porque podemos quemar la tela. Okay. Entonces, okay. Si es una temperatura media para que pueda grabar muy bien, sin que se nos pueda quemar la tela y, pues bueno, el grabado quede perfecto. Maestra, una duda de parte de los comentarios que tenemos uh-huh. en el programa pasado es, ¿de qué lado va la tela? ¿Tiene un lado A, no, un lado B? No. Puede, por ejemplo, aquí la tenemos en lado brilloso y aquí la tenemos en la tela que tiene un lado mate y un lado brilloso. Okay. Puede ser una combinación como ustedes quieran. Por ejemplo, en la tafeta, pues no tiene lados, ¿no? Cualquier lado es lo mismo. En un chantú de seda tampoco, en una seda tampoco, en las gasas tampoco, organzas tampoco. O sea, cuando son telas que llevan doble vista, pues se pueden utilizar ya dependiendo de qué esencia quiere que se le dé. Ahora, otro punto, por ejemplo, usted nos dice que la herramienta con la que vamos a trabajar debe estar al rojo vivo prácticamente. Sí, pero en la parrilla. Las telas no todas tienen la misma resistencia, en este Exacto. caso sí. Sí, porque se le da un calentamiento especial al troquel. Cuando comenzamos a ver que ya está… que lo calamos como si fuera una planchita, por ejemplo, cuando queremos planchar y vemos si ya está caliente o no, esa es la temperatura ideal. O sea que lo vamos a hacer con una plancha. Exacto, primero, así con el dedo y hasta literal, que suene. Sí. Ok, excelente. Adelante, maestra, entonces. Ok, bueno, pues bueno, vamos a armar. Traigo ya algo un poco más armado porque, bueno, el tiempo nos come, pero, pues bueno, comenzamos. ¿Me detienes el micrófono, por supuesto, de favor? Aquí le vamos a poner plumas. Yo ya traigo ya preparado nuestras plumas. Puede ser una pluma de avestruz normal, tal cual.
Simplemente lo que vamos a hacer es irla quitando como lo vayamos necesitando. A nuestro pétalo siempre le vamos a dar un orificio muy pequeñito en la parte de abajo, precisamente para que pueda entrar nuestros materiales. Aquí lo que vamos a utilizar, podemos utilizar tanto silicón frío como silicón caliente. No hay ningún problema. Muchas veces les da miedo el silicón caliente, pero bueno, podemos utilizar sin problema alguno el frío. Que también el frío, bueno, demora un poquito más en secarse, sí, pero sí, tienen la misma resistencia. Tiene la misma resistencia, claro. Esto es con mucho cuidado y lento, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a hacer algo mucho más rápido, porque pues no tenemos el tiempo suficiente. Noto que no tiene mucha delicadeza al doblar la flor. No, en el principio no, porque va a ser nuestro centro. Ese es como quieramos nosotros agarrarlo, y ya los demás nos van a ayudar a moldar. Hago este comentario porque, bueno, no pierde la forma de, en este caso, de las líneas que tiene, no, que tiene la flor. Entonces, eso es importante, se puede manejar para trabajarlo rápido sin ningún problema. Exacto. Sí, con pistola de silicón es mucho más rápido. Tratamos de poner silicón en toda la parte de abajo. Es poco, no es mucho, porque si no, pues bueno, se nos humedece más nuestro pétalo y tarda más en secar. ¿La pluma que se está utilizando es artificial? Sí, es artificial. Y esa, pues bueno, la podemos encontrar en cualquier lado. ¿Sí? Si se da cuenta, no nos deforma el centro y la flor va agarrando su forma. ¿Mm? Claro que aquí, pues bueno, es un poquito más tardado el silicón frío, porque pues tiene que secar bien. Pero no hay ningún problema, porque no nos va deformando en lo absoluto nuestro pétalo. Ahora, cada pétalo que vamos metiendo, pues lo vamos intercalando para que nos vaya dando nuestra forma. No hay que ponerlos como en el mismo nivel, ¿no? Sino que hay que irlo intercalando para que ya vaya agarrando nuestra forma. Es el mismo tamaño, pero acomodado, sí, de distinta manera. Así es, lo vamos acomodando dependiendo de cómo nos los pida nuestra flor. Un mismo molde podemos combinarlo con muchos, y una misma flor se puede armar en diferentes posiciones. ¿Tienen algún nombre en pues especial? Pues bueno, están por códigos, ¿no? Por ejemplo, este es el B001, en el que estamos utilizando para hacer nuestra flor. Claro, aquí como es un tocado de novia, por lo regular las novias no les gusta muy exagerado, ¿no? Les gusta algo muy delicado. Entonces, pues bueno, la flor no la vamos a hacer tan grande, vamos a hacer algo más delicado, ¿sí? Aquí yo ya tengo unos botoncitos, nada más para darle un realce a nuestro tocadito. Y bueno, aquí ya vamos uniéndolos para que tengamos nuestra forma. El alambre que se utiliza, nos decía, es de… Es alambre para chaquira, así se pide. Ok. Bueno, unas hojitas para que pues le demos un poquito más de realce. Le podemos meter cristales, más pluma. Ahora sí, ya dependiendo también de nuestra novia, ¿no? Qué tanto le guste a ella, porque hay novias que no les gusta nada exagerado. Aparte también de la creatividad de la, claro, persona que lo va a hacer. Así es, pero también hay que tomar mucho en cuenta a nuestra novia, ¿no? Porque pues bueno, ella es la que lo va a lucir. Regularmente se trabaja sobre diseño, lo que piden, ¿no? Así es. Claro, podemos diseñar, pero siempre es más bonito que la novia decida, ¿no? Y pues bueno, ahí ya quedó nuestro tocado. A ver si lo están checando en cámara, si le pueden hacer un acercamiento. Les puedo decir, bueno, sí, ya tenía los pétalos hechos, pero lo hizo yo creo que en 2 minutos, maestra, sí, más o menos. Entonces, bueno, pues este sería uno de los diseños que se pueden realizar. Utilizar peineta o un brochecito, una pincita, que regularmente las novias les ponen tanta cosa en el cabello que luego es difícil que una peineta les entre, ¿no?
Entonces, pues una pincita muy rápida y ya quedó nuestro tocadito muy rápido. Maestra, para nuestra comunidad escolar de secundarias técnicas es importante, siempre es importante hablar acerca de costos, acerca de tiempo. Por ejemplo, nosotros ya tenemos nuestra herramienta, el troquel. Ajá. Entonces esto, bueno, ya invertimos, pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos o los alumnos que nos están viendo quisieran hacer este adorno, en promedio, ¿cuánto tiempo y qué costo sería para nosotros? Pues un promedio. Material, pues es muy económico, porque podemos utilizar cualquier tipo de tela, no necesita ser una tela muy cara. Esta es una tafeta, entonces la tafeta está la podemos encontrar desde 35 pesos hasta 190 pesos. Ya depende también de la calidad que quiera uno meterle, ¿no? Entonces, pues para hacerlo, pues prácticamente pues nos podemos llevar hasta 100 pesos, así de fácil. Facilísimo. Uh-huh. Y en promedio, trabajando desde cero hasta el final. Pues podemos venderlos en 300 pesos. ¿Y de tiempo aproximadamente media hora? Menos. Menos de media hora, sí, porque lo armó como en unos dos minutos. Entonces, esto lo pueden hacer en casa sin ningún peligro, a excepción de esta parte que es la parte caliente. Hay gente que no tiene como muy el cuidado y lo agarra sin saber que es por el mango, ¿no? Entonces, sí, en ese aspecto sí hay que tener mucho cuidado. ¿Se debe tener algún cuidado en especial para la limpieza del troquel? Por primera instancia, pues bueno, viene de fábrica, viene sucio por el pulido. Entonces, pues sí, hay que lavarlo muy bien con agua y jabón, pero es la única vez que se utiliza, ¿sí? Y ya después, pues bueno, mantenerlos en un lugar que no se pueda estar moviendo, pues para no maltratar el molde. Muy bien, maestra, ¿qué más nos va a presentar? Pues bueno, les voy a enseñar a armar una flor rapidísimo también. A esta no necesitamos nada, ya traigo aquí ya los pétalos ya cortados. Así pues bueno, es como sale desde el molde y ahorita vamos a armar algo muy muy rápido. Bien, pues adelante, vamos a verla. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, aquí siempre tenemos que darle una cortadita en el centro para que podamos meter nuestro alambre, que es la base que nos va a ayudar para poder armar nuestra flor. Lo más fácil es con unas tijeras para no utilizar un cúter. Sí, sí, es mejor unas tijeras, mucho más rápido. Y también, pues bueno, cuidar que no nos vayamos más, porque entonces pues sí ya podemos maltratar un poquito el pétalo. Pero es una cortadita muy, muy, muy leve. ¿Qué es lo que va a crear? Una flor, vamos a hacer una flor aquí. Entonces los materiales es el es, mismo, uh-huh, la es misma el tela. Misma tela, técnica, bueno aquí este es un crepé, no es una tafeta como el tocadito que hicimos, es un crepé y tiene un lado mate y un lado brilloso. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es que lo voy a combinar. Uh-huh. Nuestro alambre, le hacemos un pequeño torcidito para que nos pueda sostener en nuestro pétalo y no se nos caiga. Que el alambre prácticamente lo que vamos a hacer es que es nuestra guía. Entonces, pues bueno, primero le ponemos pegamento a todos los pétalos para que vaya secando un poquito en lo que vamos armando. Y bueno. Maestra, platíquenos mientras en lo que está haciendo el pegado y el armado, platíquenos por favor en qué escuela la podemos encontrar. Ahí estamos. En el Cecati 127 de Tlalpan, adelantito del Estadio Azteca. De Huipulco hacia la derecha. Hacia la derecha. Estamos ahí, ahorita estamos impartiendo un curso que es de flores con corsage, de 10 de la mañana a 4 de la tarde los sábados. Ah, excelente, o sea, curso sabatino. Sí. ¿Existe alguna edad mínima para entrar a Cecati? No, puede ser desde… Niñas que pueden tener 8 años, que les gusta la manualidad, hasta edad avanzada. O sea que nuestros alumnos de secundarias técnicas, si quieren agarrar un curso con ustedes sabatino, el Cecati 127 es una de las mejores opciones. De hecho, tenemos ahorita un curso de verano que va a ser dos cursos por uno por 860 pesos. Yo creo que es súper barato. ¿Cuánto tiempo va a durar? Un mes casi. Está de maravilla. Sí, sí, no ¿incluye material? No. ¿El material es aparte? Es el material aparte, pero la verdad es muy, muy barato. O
¿Y las herramientas, maestra, ustedes se las facilitan? Les damos direcciones donde puedan conseguirlos, ya cada quien depende de su gusto, de donde quiera conseguirlo. Que lo más fácil y lo más económico es acá en el centro de la ciudad. Exacto, de México. Sí, se encuentra aquí todo. Y bueno, tratamos de que todas las alumnas, pues no compren de mucho, sino que se unan para que entre una, pues utilicen varias, ¿no? Estaría de maravilla que la cámara se quedara con las manos de la maestra mientras nosotros estamos platicando para que vean de qué manera está doblando los pétalos, en este caso, bueno, la tela, que como nos dijo, que una iba a ser brillosa y la otra en mate. Entonces, maestra, hasta las 4 de la tarde terminan los cursos sabatinos y los imparte usted. Así, yo los imparto y estamos ahí todos los sábados ahorita. Vamos a tener uno de ramos y tocados que va a estar fabuloso. Vamos a enseñar muchas técnicas, muchas formas de hacer un ramo. Oiga, ¿ha tenido alguna alumna que ya la haya invitado a su boda? Sí, claro. ¿Y ha utilizado lo que usted le enseñó en sus vestidos? Platíquenos alguna anécdota. Pues bueno, ella fue así como muy especial. Entonces, pues es muy bonito ver que ella misma pudo haber hecho su propio diseño, ¿no? Incluso ahorita tengo unas chicas que van a hacer su ramo para 15 años y pues es muy padre ver su reacción de ellas, ¿no? Que a su corta edad, pues ellas quieren hacer su propio ramo. Entonces es muy padre. Y es muy cierto, yo ya me fui hasta la boda, sí. Porque la verdad es que las quinceañeras también lo utilizan, ¿sí?, en sus vestidos. Sí, tengo ahorita una chica que es su ramo lo estamos haciendo de negro con morado. Y entonces dice uno, wow, ¿no? Los colores sí están un poco fuertes, pero… Diría nuestra compañera Ana que está un poco darks. Sí, así es. Bueno, aquí igual vamos intercalando los pétalos precisamente para que se vaya viendo el lado brilloso con el mate. Bueno, aquí se nos separó un poquito por lo mismo del pegamento que sí, exacto, es un poco más frío, ¿no? Pero muy rápido, muy muy rápido nuestra flor. Bien, excelente, la verdad es que se ve padrísimo. Oiga, ¿se le podría incluir algún otro detalle? Claro, oiga, se nada le puede poner ahí cristalitos, plumitas, lo que quiera, pero pues es prácticamente una florecita que la podemos tener para colocarla en el vestido. Aquí estamos teniendo problemas de que no está bien adherido, puesto que es, exacto, el, es el frío, pegamento y frío. Tiene un poquito más y la tela es más gruesa, entonces sí necesitamos como un poquito más de tiempo para que seque, ¿no? Excelente, pues bueno, muy bien. Ahí quedó nuestra flor. La muy verdad rápido, es que se ve padrísimo. Sí. Y bueno, tiene una combinación de brilloso con mate y eso pues bueno. Por ejemplo, maestra, con esta flor en este color en específico, ¿con qué lo podríamos combinar? ¿Podría ser en algún sombrero también? También en sombreros, lo podemos utilizar para collares, incluso para pulseras, corsage, infinidad, en un vestido muy liso que se le ponga en la cintura, queda padrísimo. Le voy a hacer una pregunta. A mí me tocó ver unas fotos en Facebook donde unas las personas que aparecían en la foto, hombres, traían un detalle de un girasol. Claro. ¿También se puede utilizar? Sí, sí, últimamente a los caballeros les gusta traer flores muy chiquitas y pues se ven muy padres, ¿no? O sea, no nomás las mujeres podemos utilizar flores, también los caballeros. Excelente, muy bien. Maestra, ¿qué es lo que nos va a presentar antes de que ya demos por finalizado este programa de formación en acción? Pues bueno, yo les recomiendo tomar el curso, la verdad es muy padre, pueden hacer infinidad de accesorios muy bonitos, desde un bautizo hasta una boda, entonces podemos realizar increíblemente muchas cosas. En dado caso de que alguien de los que nos esté viendo tuviera alguna duda, ¿existe algún número de teléfono, claro que o sí, Facebook en donde la podamos contactar? Sí, estamos en Facebook como Plisbor o Mirna Montiel y mi número telefónico es 55-1330-1223. Otra vez, maestra, por favor. 55-1330-1223. Excelente, muy bien. Entonces, cualquier duda, por favor, acérquense con la profesora o bien al CECATI número 127 que está en la delegación Tlalpan, ahí en la colonia Torielo Guerra, si no me equivoco, así ya me lo aprendí. Sí. Muy bien, entonces ya lo saben, esto es lo único que ustedes necesitan
para poder realizar este tipo de trabajos. Con estos tres modelos hicimos este tocadito. Entonces, esto no es nada, no es nada difícil cuando ya se adopta la técnica, ¿no? Así es, muy muy rápido. Muy bien, profesora, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por invitar. Y al contrario, gracias a usted por estar aquí con nosotros en DGSTV, mostrándonos este material, mostrándonos este trabajo también, que pareciera difícil. Pero no, es muy fácil. Y sobre todo, es un trabajo que ustedes en sus casas pueden hacer y sobre todo, pues también si quisieran ayudar o para ayudar a su casa o comprar algo, pues ahí esto les va a servir. Chavos, muchísimas gracias por acompañarnos en esto que es Formación en Acción. Agradecemos a la profesora Sara Guzmán Corral por habernos cedido este espacio. Le mandamos un cordial saludo, ya que la profesora se encuentra ahorita en una asignación especial. Y bueno, nuevamente, maestra, mil gracias. Este espacio siempre va a estar abierto para usted. Nos vamos. Yo soy Ricardo Martínez y continúa en DGSTV. Recuerda, DGSTV, te ve aprendiendo. Excelente día.